En los días previos a la fiesta electoral costarricense, el equipo de Google se dio a la tarea de investigar cuáles son los temas que más buscan los ticos de cara a este proceso electoral. En primer lugar está el transporte público. Este tema ha generado más de 1 millón de búsquedas al mes en Costa Rica, entre las personas que usan un bus, el tren o un taxi para trasladarse por este país centroamericano. También dentro del tópico del transporte público se detectó que más de 250 mil personas están interesadas en noticias relacionadas con transporte público, taxis, apps o aplicaciones de transporte, así como servicios de autobuses y el tren urbano. En segundo lugar de los temas más buscados por los ticos figura la seguridad pública. En promedio, en este país centroamericano se registraron más de 800 mil búsquedas sobre este tema, en el cual las mujeres hicieron el 59% de esas búsquedas, en tanto que los hombres complementaron ese registro con 41%. Sobre el tema de seguridad pública también surgieron otros subtemas, como seguridad, denuncias, policía, robos, noticias sobre seguridad en Costa Rica. Infraestructura y servicios públicos fue el que ocupó la tercera posición dentro de las búsquedas que hacen los costarricenses, con 600.000 búsquedas relacionadas sobre este tema. En este sentido, la mayoría de las búsquedas, es decir, el 58%, fueron de personas menores de 34 años, en tanto que un 42% de esas búsquedas fueron de personas mayores de 34 años. Otros temas que también consultaron los ticos en Google fueron vivienda con 500.000 búsquedas. De esto se desglosa que los ticos estuvieron interesados en subtemas como subsidio de vivienda, registrar su propiedad o trámites, nuevos proyectos y noticias del sector. Le sigue en estas búsquedas pensiones con 100.000 de esas consultas por parte de los ticos. Particularmente, los costarricenses se mostraron interesados en temas como pensiones, retirarse del trabajo o seguridad social en Costa Rica. Y el sexto tópico consultado por los ticos y que a muchos les interesó fue el empleo. De hecho, los ticos consultaron en 50.000 ocasiones sobre este tema y precisamente consultaron sobre subtemas como buscar empleo, trabajos en Costa Rica, portales de empleo y puestos de trabajo.